33, Julián Torres, número 14, Brianna Roberts, y como número 7, Adrián León, le acompañan sus coaches. Por el equipo de México, con número 1, Michelle. Muy buenas tardes, nuevamente le damos la bienvenida a todos los amantes de este bonito deporte aquí, en el encuentro que vamos a disfrutar ya en pocos minutos de Puerto Rico contra México en el primer campeonato panamericano de softball U17 de softball femenino. Nos encontramos una vez más aquí en el Edgardo Schemel en una tarde hermosa, donde ya con este encuentro empezamos a darle inicio a la super ronda de este torneo. Les recordamos que pueden ver todas estas transmisiones desde la página de YouTube WBSC y en www.gametime.es. Por ahí una temperatura de 31 grados aquí en la ciudad de Barranquilla. Ya pronto vamos a ver el acto protocolario del torneo y vamos a ver los umpires que van a estar a cargo de este partido. De Canadá, Susa Stranford estará en el home plate. En la primera base estará Roberto Viloria, en la segunda base Silvio Mesa, en la tercera base estará Ronald Escudero. Nos disponemos a escuchar el himno del país de Puerto Rico. Ahora el himno de México. Seguidamente aquí las novenas participantes llegan a saludarse, a intercambiar ahí souvenirs para ahorita ya empezar con el partido de esta tarde Puerto Rico contra México. Les recordamos que este campeonato que se desarrolla aquí en la ciudad de Barranquilla, que es el primero panamericano, está entregando 5 cupos para el campeonato mundial en el 2020, que se jugará hasta el momento en Lima, Perú, en agosto. Ya está casi que ya que confirmado. La ofensiva de Puerto Rico: Cristina Ramírez en la tercera base, Yaneli Martínez en la receptora, Macy Cintrón que es la lanzadora, Esperanza Cueva, bateadora designada, Kindra Montalvo, right field,
a Tiria García, que es la segunda base, Génesis Miranda, Siorestó, Vanelli Muñoz, Lefil y la centerfiles, Inexi Rivera. Esa es la ofensiva del equipo de Puerto Rico. Quienes habla, Armando Ortega. Le llevaré los comentarios de este encuentro del día de hoy. Estaré acompañado de José Quique García, quien estará llevando todas las emociones del partido entre México y Puerto Rico, que ya empieza en firme la super ronda. Estos son el tercer partido del día de hoy. En la primera hora se enfrentó el equipo de Dominicana y Argentina para definir quién se quedaba con el noveno puesto, Argentina quedándose con la victoria 7-2. A segunda hora, a las 11:30 de la mañana, el equipo de Brasil se enfrentó contra el equipo de Venezuela, llevándose Brasil la victoria 11-7. Esta es la defensiva del equipo de México. En la receptoría, Vargas. En la primera base, Ruela. Segunda base, De Legia. En la tercera base, Domínguez, Siorestó, Espinosa, Lefil, Barbosa. Jardín central, Lizarraga. En el jardín derecho, Treviño. La bateadora designada es Vizcarra y la lanzadora por parte del equipo de México es Hernández, Desiré Hernández. Así es, así que gran Desiré, que Desiré ha hecho un tremendo campeonato y ahora la vemos aquí enfrentar al equipo de Puerto Rico para ya empezar en firme con la super ronda. Y de parte de aquí de todo el equipo de producción le damos nuevamente la bienvenida. Que disfruten de este gran partido que ya en poco comienza. Y los dejo aquí con el narrador oficial, Quique García. La primera fase de este torneo, 16 entradas lanzadas, permitió 5 carreras, 2 fueron limpias, se enfrentó a 65 bateadoras, permitió 13 indiscutibles, regaló 2 boletos gratis, golpeó a una bateadora, ponchó a 27 en 16 entradas y su récord fue de 2 victorias sin derrota, su efectividad tacaña 0.88. Muy bueno. Esa fue la labor de Desiré Hernández, excelente la labor. Mientras ahora a la ofensiva, el equipo de Puerto Rico se presenta a la caja de bateo con el número 11, Cristina Ramírez, que es la antesalista de las boricuas. Primer lanzamiento para ella, le hace swing, conecta foul hacia atrás. Cristina Ramírez en la primera parte del torneo bateó para 167 de promedio, 2 indiscutibles en 12 turnos al bate, recibió 3 boletos gratis y le pegó ahí Desiré en el costado izquierdo. Vamos a ver la repetición, el lanzamiento en el costado izquierdo, le pegó un lanzamiento rápido y pegado que no le dio ningún chance de apartarse. Afortunadamente cuenta con el protector ahí del codo y no sufrió mucho dolor. Pero bueno, ahí la vemos que todavía está ahí parada en el puño. Y al parecer le pegó en el bate, Kiki, y le quedaron strike. Bueno, nuestra apreciación, obviamente tenemos la ventaja de la televisión, fue que le pegó a ella primero y luego el bate. Sí. Pero apreció allá el árbitro Susan Stratford, que le pegó el bate. Para que llegara el bate, el bate queda más atrás que la jugadora. Sí, a menos que haya pasado directo, sí. Pero de aquí donde no, estamos no. Nosotros ubicados, ahí estamos viendo nuevamente la repetición. Es la repetición. Ver. Está ahí dudosa, sí, ¿verdad? Parece sí. Parece que le pegó el codo. Correcto. Claro. Y luego le dio el bate, pero prevalece la decisión de Susan Stratford, que es la árbitro principal, Susan Stratford de Canadá, y se mantiene en la caja de bateo. Entonces, Cristina Ramírez en conteo de una bola y 2 strikes. Se prepara ahí nuevamente Desiré Hernández. Lanzamiento para el plato. Foul ahí, leve roce de la pelota con el bate. Sí, un lanzamiento un poquito bajito, quebrado. No le dio ninguna oportunidad a Ramírez de conectarla. Tenemos 2 resultados ya en la mañana tarde de hoy. En breve, Mandy Ortega se los va a llevar. Lanzamiento de Hernández. Strike tirándole.
se va por la vía del ponche. Ramírez, se produce el primer out. Así es, muy temprano el equipo de México, muy contundente con su lanzamiento, un lanzamiento un poquito alto, un racer alto, pero ¿qué le valió a Desiree Hernández para sacar el primer out de su equipo? A la ofensiva se presenta con el número 44, Yanely Martínez, que estará como receptora en esta ocasión. Martínez tuvo promedio de 250 en la ronda preliminar. Lanzamiento para ella, foul atrás. Tuvo 12 turnos oficiales al bate, conectó 3 indiscutibles, un doble, un triple, un cuadrangular. Anotó 3 carreras, recibió un boleto gratis, se ponchó en una ocasión y remolcó 3 carreras. Esa fue la actuación ofensiva de Yanely Martínez en la ronda preliminar. Este es el primer juego ya para la ronda de medallas. Así es. Donde cada resultado es importante para llegar a ese día final. Foul hacia atrás. Hay 6 equipos con opción a ese último día, que será el próximo sábado. Solamente 4 irán a los 2 juegos finales, uno por la medalla de oro, otro por la medalla de bronce. Y están cargando los récords. Ahora mismo Puerto Rico está jugando, al igual que México, para una victoria y una derrota. Eso trae de la primera ronda, como ya hemos explicado anteriormente, los récords de los equipos o contra los equipos que hayan jugado. También entraron con ellos. Claro. En el caso de Puerto Rico, Canadá y Colombia, Puerto Rico perdió con Canadá, le ganó a Colombia, ese es el récord de 1-1. México en el grupo A le ganó a Perú, perdió con Estados Unidos, por eso tiene también récord de 1-1. Que son solamente los equipos clasificados. Lanzamiento, bola. Yanely ahí. Sí, estaba ahí un poco indecisa. El lanzamiento estuvo cerca, pero ahí estaba Trafford, que dijo que no, que era la segunda bola. Así es que esa es la matemática, por eso los récords que ustedes están escuchando tan bajitos. Y es que solamente cargan con los juegos que jugaron contra los equipos que clasificaron. Lanzamiento, se quedó afuera. El conteo ahora llega al máximo de 3 bolas y 2 strikes. Luego de este partido se va a celebrar el juego entre Canadá y Estados Unidos. Un duelo, un choque de trenes. Sí, señor. Lista de Cire en 3 y 2 para Martínez. Con esta por tercera base, la pelota le da un rebote un poquito irregular. La detiene ahí con su cuerpo la antesalista Alondra Domínguez, pero no puede hacer nada más en la jugada. Se envasa Yanely Martínez. La anotación oficial es error en el batazo para la antesalista Alondra Domínguez. Así es, y ahora viene Macy Cintrón, que es la lanzadora el día de hoy de Puerto Rico. Es que esta es una niña que da gusto ver jugar, la verdad, Quique. Ha hecho un tremendo torneo. Cuando la ponen a lanzar, ha hecho un excelente trabajo. Y bateando ni se diga, ha sido muy contundente Cintrón. De hecho, Cintrón como lanzadora tiene un juego sin hit y sin carreras. Bateó para promedio de 300, 3 en 10, un doble, una base por bolas. Se robó una base, remolcó 3 carreras. Macy Cintrón, esa fue su actuación en 4 juegos. El lanzamiento, strike, abanicando. Corre en primera base Yanely Martínez. Llegó allí por error de la antesalista mexicana Alondra Domínguez. Una bola, un strike. Ahí está, suelta para el plato, con esta foul hacia atrás. Soy un grande de Macy. Sí, ella es una niña muy agresiva, la verdad es que no espera mucho para hacerle swing y entrarle rápido a los lanzamientos. No se deja lanzar mucho. Tiene 13 años de edad, está cumpliendo sus 14 ya para el mes de diciembre, si mal no estoy, sí. Es lanzadora, juega primera base. Fue escogida recientemente como la mejor prospecto en Estados Unidos para el 2024, imagínate tú. Y fue miembro del equipo nacional sub-19, esa es Macy Cintrón. El lanzamiento la dejó pasar. Bola, es la tercera pelota mala.
Corriendo en primera, Yaneli Martínez. Dos strikes la cuenta también para Macy Cintrón. Se prepara Gutiérrez, suelta para home. Strike tirándole. Se fue con el racing y se va por la vía del ponche. Ahora hay dos retiradas. Y esto va a ser un duelo muy bonito en el día de hoy, lo que es Cintrón bateando, Coe bateando, que viene ahora en el turno al bate, que también es una jugadora muy contundente, que la verdad me ha gustado mucho la actuación que ha tenido. Son unos batazos fáciles y firmes. Van a ser un bonito duelo entre Desiré y estas dos bateadoras. Esperanza Coe también bateó para 300, 3 en 10. Se ponchó en una ocasión con este fly de sacrificio, con el cual impulsó su única carrera en esa primera fase del torneo. Faula hacia atrás, rápidamente al ataque ahí Hernández, y agresiva también con el bate Coe. Estamos en el tercer juego del día de hoy, Puerto Rico y México. México como equipo local, Puerto Rico aquí en la primera mitad del primer inning. En el lanzamiento, bola alta, y la esperó bien ahí Coe. Así es, los dos partidos que se jugaron el día de hoy fue solamente para establecer ahí posiciones, que era la novena posición y la séptima posición, que se la ganó la novena, se la ganó el equipo de Argentina, y la séptima el equipo de Brasil. Lanzamiento va por el campo corto, bueno, para dos, tiro segundo, un out. Pero ya habían dos outs retirados, así que está forzada en la intermedia la corredora Martínez. Se produce el tercero, una vez más ahí ven la jugada de campo corto a segunda, cómodamente ahí se produce el tercero. Cierra esta entrada la parte alta del primero, sin carreras, sin indiscutibles, se quedó una esperando remolque. Media entrada, Puerto Rico 0, México a la ofensiva. Pausamos. Ya la parte baja del primer inning, vamos a ver la ofensiva del equipo de México. Michelle Lizarraga, que es la center field, de field María Ángel Barbosa, la bateadora designada. Diana Vizcarra, segunda base, Edith de Legia, la receptoría. Aparece Giselle Vargas. La señora Estó, Marlene Espinosa, primera base, Romina Ruelas, tercera base, Alondra Domínguez. Y en el jardín derecho aparece Yanina Treviño. Esa es la ofensiva del equipo de México. Y ahora vamos a ver cómo se está parando el equipo de Puerto Rico en el campo de juego. Aquí Macy Cintrón ha hecho un excelente trabajo y vamos a volverla a ver aquí. El Puerto Rico aparece con Martínez en la receptoría, primera base Pérez. Ahí en la segunda base aparece García, tercera base Ramírez, en el shortstop Miranda, en el jardín izquierdo Muñoz, Rivera en el central, Montalvo en el jardín derecho, Coe es la bateadora designada y Macy Cintrón es la lanzadora del equipo de Puerto Rico. Esto va a ser un duelo muy, 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 muy bueno. Macy Cintrón en tres juegos en los que vio acción lanzó 11 entradas, permitió 4 carreras, 3 fueron limpias, se enfrentó a 44 bateadoras, le otorgaron 7 indiscutibles. Regaló 2 bases por bola, dio un pelotazo, ponchó a 12, salvó un partido, comenzó también un juego y tuvo récord de una victoria sin derrota. Su efectividad 1.91, le lanzó un juego sin hit y sin carreras al equipo de Colombia. Sí, aquí se han visto un desempeño de unas niñas que la verdad han sobresalido desde el primer momento en que inició este torneo, y esta es una de ellas. 0 bola, 2 strike la cuenta en Lizárraga. El lanzamiento no le gustó ahí al árbitro principal, Susan Stratford. Primera pelota mala para Michelle Lizárraga. Ahí ven a Macy Cintrón, suelta para home, foul hacia atrás.
Un lanzamiento rápido que tiene Cintrón. Ahorita hemos estado viendo cómo hace sus movimientos. La verdad es que tiene mucha seguridad en sí misma y siempre está atacando a la zona de strike. Muy poco se le ha visto tirando bolas. Estos lanzadores de buena efectividad hoy en el terreno. Strike se lo cantan. Se fue por la vía del ponche. Y se produce de esta manera el primer out. Así es como lo estaba comentando. La verdad es que no esconde la bola. Tiene muy buenos lanzamientos. El recurso que tiene es muy bueno. Entonces, para eso, ¿por qué se va a poner a estar escondiendo bola, tirando bola para abajo, para hacia las esquinas? Pero ya con ese cambio de velocidad y esa recta, creo que puede hacer mucho. María Ángel Barbosa ahora a la ofensiva recibe el primer strike de parte de Macy Cintrón. Parte baja del primer episodio. Comenzando el encuentro, Puerto Rico no pudo marcar. México ahora a la ofensiva. Trata de tocar, la dejó pasar afuera, es el lanzamiento. Una bola, un strike, un out. Bases limpias. Tercer juego del día. Este específicamente ya es el primer juego donde comienzan a acumularse las victorias y las derrotas junto con el récord que ya traen para definir las cuatro finalistas el próximo sábado. Esas cuatro, la 3 y 4, estarán jugando por la medalla de bronce a primera hora y el torneo cerrará con el partido entre el 1 y el 2 por la medalla de oro. Hay una línea débil ahí de frente a la intermedista García que se queda con ella para el segundo. Una línea que no llevaba mucha fuerza, pero que ya empieza el equipo de México a hacer contacto ya con la pelota. Es un poquito complicado estar conectándole muy de seguido a Cintrón, pero esto le da ahí un poquito más de confianza. Y ahora también viene al bate Diana Vizcarra. Diana Vizcarra, que está como la bateadora designada del equipo de México, está ocupando el tercer encasillado ofensivo. Viene ahora a consumir su turno al bate. Al parecer es Desiré Hernández. Desiré, que entonces es la flex. Exactamente, Desiré Hernández es la flex y viene a batear en el turno de Diana Vizcarra, que es la jugadora designada. La jugadora flex puede batear en el lineup por cualquiera de ellas. Se prepara ahí Cintrón, lanzamiento. Hernández con este elevado de foul, sale del parque, del estadio Ricardo Cheme. El primer strike para Desiré Hernández. Desiré, aparte de buena bateadora, de buena lanzadora, también es buena bateadora. Conectó para 455. En 11 turnos oficiales, conectó 5 indiscutibles, anotó 3 carreras, un doble. Recibió un boleto gratis, se ponchó en 3 ocasiones. No pudo remolcar, pero bateó para 455. Lanzamiento para ella, otra vez por la misma zona izquierda a terreno foul. Sí, el swing está sacando un poquito atrasado, pero ella no le da miedo hacer swing. Y tampoco se va con lanzamientos muy malos, sabe seleccionar muy bien los picheos. La cuenta está en una bola, 2 strikes para ella. Lanza Macy. Conecta batazo que la busca la intermedista, cargado hacia el segundo saco, levanta bien el tiro a primera ahí. De 4 a 3 se realiza el tercer out. Cierra la parte baja del primero sin carreras para México. No dejaron a nadie en los sacos. Ha terminado una completa México y Puerto Rico en 0. Pausamos.
y regresamos en la parte alta del segundo inning, aquí entre el encuentro de Puerto Rico contra México, donde Puerto Rico se prepara para consumir su primer turno al bate en esta tarde de hoy. Montalvo, le sigue García y Miranda. Si alguien se envasa, estará Vanelli Muñoz por parte de Puerto Rico para seguir con la ofensiva del equipo de Puerto Rico. Montalvo a la ofensiva. Kindra tuvo promedio de 0-0-0 en 9 turnos. No pudo hacerse justicia en la primera parte del torneo, se fue en blanco, recibió un boleto gratis, anotó una carrera, se ponchó en 3 ocasiones. A Kindra Montalvo, lanzamiento para ella, strike, se lo captan ahora, una bola, una strike. Montalvo juega en el Bosque, cualquiera de ellos. Esta joven solamente lleva un año jugando softball, su apodo es Akindri, quiere estudiar patóloga forense. Lanzamiento para ella, bola alta. La cuenta es de 2-1. Apenas está el partido en sus comienzos, parte alta del segundo. Puerto Rico y México, que terminaron segundos en sus respectivos grupos. Puerto Rico en el grupo B, México en el grupo A. Bola alta y lleva 3. Ambos equipos cargan un récord de 1 victoria y 1 derrota para esta super ronda. Ya con 3-1 es un poco más cómodo para Akindra Montalvo. Strike bonito ahí, lo pasó por el medio. Que se deja marcar otro strike, que la verdad es que yo no lo dejo pasar. Con 3-1 difícilmente te va a dar la base por bola en un partido donde va a estar un poco cerrado, así que tiene que tocar la zona de strike. Yo aprovecharía para hacer swings largos. En 3-2, lanzamiento, bola bajita, ahí es la cuarta. Y se ganó la base. Se trabajó ahí esa base por bolas. Akindra Montalvo, Puerto Rico comienza bien la parte alta del segundo. Hay que tenerse mucha confianza si tienes un conteo de 3-1, donde puedes aprovechar un lanzamiento medio-medio para conectar bien la pelota. Y esa confianza que tienes para marcar, para dejarte marcar el segundo strike, porque tienes eres una bateadora muy hábil, que hasta con 3-2 puedes conectar de hit. Katiria García viene a batear, tuvo un imparable en 8 turnos, recibió un boleto gratis, se ponchó en 3 ocasiones, se robó una base. Esa fue la actuación ofensiva de Katiria García en la ronda preliminar. Está defendiendo la segunda base de Puerto Rico, colocada como sexta en el lineup, tiene una bola sin strike en su cuenta. Lanzamiento, bola alta y está perdiendo el control. Ya hay corredora en primera por boleto gratis. Sí. A Kindra Montalvo y está en 2 sin strike contra Katiria García. Está complicando un poquito decir Hernández. Strike bonito ahí. Le logró pasar el primero. Vamos a ver cómo la juega el dirigente de Puerto Rico, Charlie León. De coach por tercera base, Jerry Flores. Por primera, Mr. Barbosa. Batazo débil, bien débil ese batazo a la intermedista, que casi ni se movió. Y captura la pelota para el primer out. No puede moverse a Kindra Montalvo desde la inicial. Sí, con una recta rápida, está moviendo la repetición. Le pegó con la parte delgada del bate, sacando un fly sin ningún tipo de complejidad para Alejia, que saca su primer out. Mientras ya se acomoda para batear ahí, Génesis Miranda con el número 49. Miranda bateó para 303 hits en 10 turnos con 2 carreras anotadas. Recibió un pelotazo y tuvo 2 carreras remolcadas con 2 bases robadas en la ronda preliminar. Tiene una bola en su cuenta.
Miranda, que defiende el campo corto de Puerto Rico. Lanza Desiré, foul hacia atrás, había salido a la corredora Montalvo desde la primera base. Sí, decidió el equipo de Puerto Rico atacar con una jugada de hit and run. Ahí estaba haciendo un poco el amague para tocar la pelota, pero fue hit and run. Afortunadamente no salió, salió de foul la pelota, pero se ve la agresividad del equipo de Puerto Rico de atacar primero. Una bola, un slack, lanzamiento, foul hacia atrás. Nuevamente sale la corredora. Vamos a ver mucho eso en el juego de hoy, Quique. México tiene una buena ofensiva. Puerto Rico también necesita anotar desde muy temprano. Cogerse la confianza y anotar de primero. Buena velocidad en las bases en ambos equipos. Suelta Barahón, decide. Bola alta, la dejó pasar ahí. Katire García, la cuenta es de 2 y 2. Se había ido con dos lanzamientos altos. Pero ahora no cayó. Bueno, tiene dos strikes, dos lanzamientos altos, porque era hit and run, tenía que hacerle swing sí o sí a la pelota. Que si está un poquito afuera, no era necesario pegarle, pero bueno, ya le gustó. Ahí conecta nuevamente, foul hacia atrás. Continúa corriendo a Kindra Montalvo en primera. Hay un out. Vanelli Muñoz prevenida para batear. Luego de Génesis Miranda. El juego en cero. Ahí está Desiré Hernández. Lanza para el plato. Bola bajita, va el disparo a segunda. Se desliza allí Montalvo y llega quieta. Va a ser robada para Akindra Montalvo. Así es, ahí estamos. La catcher se durmió un poquito. Estaba preocupada más porque le cantaran el strike que cuidar la corredora. Y le cogió uno o dos pasos que le sirvió ahí a Akindra para llegar quieto a la intermedia. Conteo completo, 3 bolas, 2 strikes para Miranda. Suelta para el plato. Batea foul hacia atrás. Génesis Miranda es jugadora utility, le llaman Gene. Ella como hobby tiene estudiar música, es admiradora de Javier, el mago Báez, Javi Báez, que está con los cachorros. Está indecisa si va a estudiar medicina o ingeniería y utiliza el número que su hermano utilizaba como jugador, el número 49. Recibe boleto gratis y va rumbo a primera. Miranda, Puerto Rico coloca corredoras en primera y segunda con un solo out. Muy buen turno, la verdad que le sacó ahí Génesis a Desiré. La verdad la hizo trabajar un poquito más de lo normal. Hizo unos lanzamientos ahí que no estaban metidos en el conteo inicial. Pide tiempo el dirigente de Puerto Rico, Charlie León, para tratar de organizar esta jugada ofensiva que es importante en las aspiraciones de tomar el comando en el juego y poder lograr la victoria. Viene a la ofensiva Vanelli Muñoz. Muñoz en dos partidos en la ronda preliminar tuvo 3 turnos al bate, conectó 2 indiscutibles. Y su actuación fue con promedio de 667. Ahí está, ya se retiró Charlie León en su conferencia. Las corredoras regresan a sus posiciones. Primer lanzamiento de Hernández, strike tirándole, va para tercera y para segunda, ambas corredoras en doble robo. Llegan a tercera base. Montalvo a segunda Miranda. Ahí está la repetición nuevamente. La receptora se quedó con la pelota. Se amantequilló, le decimos allá en Borinque. En realidad no tuvo en ningún momento la decisión de tirar hacia la base. Desde que salió el lanzamiento sabía que era un doble robo. Tiene la bateadora que es zurda y tiene toda la visibilidad de ver la corredora de segunda hacia la tercera, pero no decidió tirar. Y bueno, bien para el equipo de Puerto Rico que ya amenaza con corredora en tercera y en segunda y en tercera.
Vanelly Muñoz con la gran oportunidad de poner a su equipo al frente. Lanzamiento para ella, strike, se lo cantan. Ahora tiene conteo de 0 bolas y 2 strikes. Hay solamente un out. Amenaza Borinquen. Tiene corredoras en posición de anotar. Montalvo corre en tercera. Miranda lo hace por segunda. Lanzamiento de Desiré. Intenta tocar. Epa. Falló. Y se va por la vía del ponche. Muñoz. De esta manera se produce el segundo out. Yo estoy viendo aquí a Giselle Vargas, que es la receptora del equipo de México, como un poco tímida. Porque mira hasta dónde abrió, mira hasta dónde abrió la corredora, la que está en segunda base. Yo creo que podía hasta hacer un lance y sacar de pronto ahí en doble jugada al equipo de Puerto Rico de su ofensiva, pero se ha quedado ya en varias ocasiones con la pelota, como que tiene un poco de timidez, o es que están jugando un poco la vanguardia conservadora, y tratar, sí, conservadora, para no cometer error y darle la oportunidad a Puerto Rico que salga adelante. Kiki. Recibe la primera pelota mala. Linetsi Rivera, que está en el bosque central por el equipo de Puerto Rico. Lanzamiento para ella, strike, se lo canta. Linetsi tuvo promedio de 167, un indiscutible en 6 turnos. Recibió un pelotazo y marcó una carrera. Como parte de los juegos de la primera ronda. Lanzamiento, strike, se lo cantan. Una bola, 2 strike, 2 out. Puerto Rico ha estado amenazando con marcar. Hace 3 bateadoras atrás tenía tenía corredoras en posición de anotar. En el caso Montalvo en segunda, ahora está Montalvo en tercera y Miranda lo hace por segunda. Así es, están jugando muy agresiva y primera vez que vemos un doble robo en este torneo, ¿eh? Eso es así. Ahí fue el lanzamiento bastante afuera ahí. La cuenta en 2 bolas, 2 strikes, 2 out. Y para colmo la bateadora es la número 22. Lanzamiento alto. Anótelo en el chance. Ella le dicen chance también. ¿Sí? 3 bolas, 2 strikes. Vamos a ver qué sucede. Puerto Rico tratando de atacar aquí. Temprano en la parte alta del segundo, Desiré Hernández lanzando. Suelta para home con el talento hacia el campo corto. Y se enredó allí la campo corto. Pero la jugadora que viene para el plato, Montalvo, se lastimó. Y no puede anotar. Ahí estaba cojeando. Y sí, la eliminaron en el plato. Una jugada lamentable para el equipo de Puerto Rico, porque aparentemente Montalvo está lastimada. Ahí bien, el batazo al campo corto. La intermedista y la campo corto, de la tercera base y la campo corto, chocaron. Sí. Pero ahí cuando se percatan que Montalvo no podía llegar al plato porque estaba cojeando, hacen el tiro y la ponen out. Terminó ahí está, la entrada. Ahí está. Sí, ve cómo se tironeó. Sí. Ahí se tironeó la parte de atrás de la pierna y por eso fue que no pudo avanzar. Al momento de arrancar ahí tuvo un falso movimiento y fue donde se tironeó y por eso fue que tuvo la oportunidad de sacarla en el plato. O sea, el hamstring, aparentemente, van a sacarla del juego en camilla para evitar, ¿verdad?, mayores complicaciones. Y se están llevando ahí a la jugadora de Puerto Rico, a Kindra Montalvo. Lamentablemente se lastima en el intento de marcar carrera de tercera al home plate. Nos hemos quedado para llevarles a ustedes la descripción de lo que ocurrió. La entrada concluyó para Puerto Rico sin carreras. Dejaron 2 corredoras esperando remolque. En entrada y media, el juego está 0-0 entre México y Puerto Rico. Vamos a una breve pausa. Thank you.
Regresamos aquí en la parte baja del segundo inning, donde Puerto Rico no ha marcado todavía carrera. México está en su segunda oportunidad. Al bate viene ahora Edith de Leija, que es la segunda base del equipo de México, seguida de Giselle Vargas, que es la receptora, y Marlene Espinosa, que es la shortstop del equipo de México. Ahí estuvimos viendo en el inning pasado una jugada muy controversial, donde el equipo de México sacó en el plato, después que se haya lesionado, la niña Akindra Montalvo en el corring de tercera hacia home, que se la llevaron en camilla. Esto es lo que pasa cuando ya se van desarrollando varios juegos, ya vienen los cansancios y siempre tiene que estar estirándose para evitar que pasen este tipo. Y ahora se empiezan a fatigar los músculos, Kike. Es correcto, lanzamiento de una bola y un strike. Entró en sustitución de Akindra Montalvo Yeresmilian Torres a defender el bosque de la derecha con el número 33. Yeresmilian Torres. Lanzamiento para De Leija, strike, tirando, le quitó velocidad a ese lanzamiento. La cuenta es de una bola y dos strikes. Esperemos que no esté seriamente lastimada. Al parecer es un tirón, y ese tirón debe ser, tiene que ser de reposo. Esperemos que no sea nada muy grave y que pueda seguir participando con su equipo. Batazo ahí de foul hacia atrás. Sigue la cuenta igual. Una bola, dos strike. Una dejada en base. México y Puerto Rico iniciando la super ronda en ruta hacia los juegos del sábado, si es que alguna de esas dos novenas llega hasta el sábado entre las primeros cuatro finalistas. Ahora mismo hay seis que van a luchar por esos cuatro puestos. Preparada, suelta para home. Conecta hacia la izquierda de la campo corto. Se lanza ahí al terreno, no puede fildear. La pelota pasa de hit al bosque central. Ahí está ya la pelota de vuelta al cuadro interior. En la inicial abre bien el equipo de México. Indiscutible para De Leija. Sí, hoy De Leija, que aparece de cuarto bate del equipo mexicano, ha demostrado que tiene muy buena habilidad para conectar la pelota fácilmente y es muy ágil corriendo y veloz en las bases. Entonces, el equipo de México creo que va a aprovechar mucho eso para poner a correr a sus jugadoras. A la ofensiva, Gisela Vargas, receptora del equipo de México. Lanzamiento para ella, conecta un batazo de foul arrastrado por la zona de tercera. Vargas tuvo promedio de 385 en la ronda preliminar. En 13 turnos conectó 5 indiscutibles, recibió un boleto gratis, fue golpeada una vez, anotó una carrera, 3 carreras anotó, empujó 2. Esa fue la acción ofensiva de Vargas. Lanzamiento para ella, conecta por arriba de la segunda base, la pelota se arrastra, pasa al central, viene para tercera la corredora, no hay tiro a tercera, la van a dejar llegar a De Leija. En primera, Gisela Vargas con el segundo indiscutible consecutivo que conecta México. Sí, señor, el equipo de Puerto Rico ya tiene que estar ahí pensando cómo le va a lanzar al equipo de México, que es primera vez que se enfrentan en este torneo, sabiendo que son las que quedaron de cuarto lugar en cada uno de los grupos. No se conocen, aunque han tenido que estar analizando los juegos anteriores para ver cómo le van a lanzar. Marlene Espinosa viene a batear ahora por el equipo de México. Encuentra dos corredoras en base, se cuadra para tocar, falla el intento de toque, strike, se lo canta al árbitro principal, Susan Stratford. Espinosa bateó muy bien, con estos 6 indiscutibles en 12 turnos al bate, buena para promedio de 500, con 3 dobles, un triple, una base por bolas, la golpearon en una ocasión, se ponchó 3 veces, empujó 6, anotó 2. Así es, muy buenos números. Es que ya de ahora en adelante todos los partidos ya empiezan a ser mucho más fuertes, ya se está acercando a la final en la super ronda, ya empiezan a enfrentarse los equipos más efectivos durante el desarrollo de los primeros 5 días del torneo. Este es el sexto día de competencia donde se inicia la super ronda. En
En el día de hoy se jugaron dos partidos anteriores, que fue Dominicana-Argentina y Brasil-Venezuela, que no estaban clasificados y por eso era que estaban peleando ahí el cupo, o bueno, la posición de novena posición en el primer juego y de séptima posición en el segundo juego, donde se lo llevó Brasil, que le ganó 11 carreras por 7 al equipo de Venezuela. Ya se disipan ambas conferencias, la de Puerto Rico en el área allí de la lanzadora, que ahí está en pantalla, Macy Sintrón, la de México, que era por la línea de tercera base. Continúa el partido, un strike sin bolas, la cuenta en Espinosa. Marlene Espinosa encuentra corredoras en tercera y en primera, pone el toque, la pelota sale a territorio foul. La cuenta ahora cae en el hoyo para ella, 0 bolas, 2 strikes. Toque de pelota con una niña en primera y tercera. Yo pienso que si el batazo hubiese salido hacia el lado de primera o de segunda, de ella que está corriendo en tercera se hubiese venido sin cesar para el plato. Amenaza a México con marcar aquí en la parte final del segundo y tomar la delantera. Lanzamiento con esta de frente, el intermedista pasa a segunda, un out. A la medida pida primera, pero no se produce. La doble jugada es forzada en la intermedia de Leija, mientras marca la primera carrera del partido y de México desde tercera Leija. Esto técnico ahí de la segunda base, cuando coge la pelota y se vira rápidamente para terminar la jugada de doble matanza, pero desafortunadamente no salió. La corredora de México le metió piernas y llegó safe hacia la primera base, pero el equipo de México se va adelante 1-0. Se presenta ahora la caja de bateo por México. Ruelas, lanzamiento hacia el campo corto, lento en el hoyo, tira largo a primera y no pudo sacar allá a Ruelas, que corrió muy bien para primera base, así es que hay que darle infield hit en el batazo y está nuevamente la jugada. Sí señor, el batazo fue al fondo y el bound que le hizo a Génesis Miranda, que es la para corto del equipo de Puerto Rico, fue un poco elevado y eso le quita o le agrega mucha más posibilidad a la corredora de México de llegar a la base. Continúa México amenazando cuando viene a batear ahora Alondra Domínguez. Primer lanzamiento para ella, duro por arriba de la segunda base, la bola bandejita central, viene para el plato y está marcando carrera. El tiro es abierto para Homba, el disparo tercera y fusilaron ahí en tercera base a Ruelas tratando de adelantar, mientras marca en carrera desde la intermedia Espinosa. Vamos a ver la repetición. Estamos viendo el imparable hacia el jardín central, donde anota ahí la segunda carrera del equipo de México, pero la receptora fue muy rápida en recortar la pelota y darse cuenta de la intención que tenían de llegar a tercera base, y fue con un tiro perfecto que la sacó de circulación. Así que se quedó en segunda Ruelas, que avanzó allí con el tiro al plato de la jardinera central de Puerto Rico. Hay una línea, primer lanzamiento, la bola va dejita al izquierdo, pisa la tercera, pero ahora sí la detiene mientras va para segunda. El tiro allá a segunda y llegó de pie con ese batazo de sencillo Janina Treviño. Y se vino con todo el equipo de México. La verdad es que este partido pintaba así. El equipo de México siempre ha bateado en todo el torneo. Y este no va a ser la excepción, y mucho más sabiendo que estamos ya en la super ronda. Óigame, como está bateando México, lanzamiento, strike, le cantan el primero a Lizárraga, que viene a la ofensiva, se ponchó en su primera oportunidad. 5 indiscutibles ha pegado México en esta entrada a Macy Sintrón y ha salido bien, porque solamente han anotado 2. Ahí va por arriba de tercera, la pelota da en el saco, ahí se levanta, la va a buscar la campo corto y no pueden hacer nada más. Hay que darle indiscutible en el batazo a Lizárraga, impulsador de la tercera carrera de la entrada. Está en las piernas de Domínguez.
Señor, son tres carreras por cero que se va arriba el equipo de México y no se ve ningún movimiento ahí en el bullpen del equipo de Puerto Rico. Le están dando toda la confianza a Cintrón para que pueda sacar el inning. Hasta tercera se movió la jugada Treviño. Y ahora Charlie León va a relevar a Macy Cintrón con Martínez. Claudia Martínez será la nueva lanzadora del equipo de Puerto Rico. Hay que ver en qué turno está entrando Claudia, porque asumo que Cintrón no querrá perder el bate. No, de para nada. Macy, por eso, compañero, vamos a ver si logras allá verificar con la mesa de anotación en qué turno está ahora Cintrón. Se va a quedar en juego. Sí, se va a quedar en juego. Vamos a ver, va a estar jugando, parece que es en la primera base. Sí. Así es que Macy Cintrón va a jugar primera base. Paola Pérez, que es la flex, regresa, ¿verdad? Como flex, y se queda a esperar. Así que Macy Cintrón pasa a primera. A la inicialista, exacto. Claudia Martínez es la nueva lanzadora de Puerto Rico. Ese es el movimiento que hace el dirigente de Puerto Rico, Charlie León, tratando de frenar a las mexicanas, que han marcado tres carreras producto de seis indiscutibles. No, no sale nadie, esto es un cambio interno entre las mismas jugadoras. Porque Claudia viene a lanzar, pero no tiene turno ofensivo. Claudia Martínez, que estaba en la suplencia. Es correcto. Este es el cambio ya que recibido por parte del equipo de México. El partido se apresta a continuar. México ha hecho un buen rally ya de tres. Lo ha montado bien. Tiene corredoras en tercera, en primera. Hay dos out. Llevan dos out hace ya un ratito. Batea por México María Ángel Barbosa, que se eliminó con batazo de frente a la intermedista en su primera oportunidad. Hace la magia de tocar, falla la pelota, se va hacia atrás y marca la carrera. Ahí va el tiro y llegó a tercera. Buen corrido. Sí, señor. De Bizarraga, desde primera a tercera, con ese lanzamiento que no pudo manejar la receptora de Puerto Rico, Yaneli Martínez. Permite que anote Treviño la cuarta carrera del equipo de México y tienen la próxima 60 pies de juego. Bizarraga es una niña muy veloz. Rapidísima. Rapidísima. Tan pronto esa pelota iba a salía del guante de la receptora, y ahí va a mitad de camino entre primera y segunda, y no se detuvo en ningún momento para llegar a tercera base. Bola afuera, la cuenta es de tres bolas sin strike para María Ángel Barbosa. No ha traído mucho la relevista Claudia Martínez hasta el momento en sus primeros tres lanzamientos. Viene para el plato, bola, y es la cuarta pelota mala. Boleto gratis para Barbosa. Y México acentúa su amenaza cuando se presenta a la ofensiva Desiré Hernández, que sería la novena bateadora de la entrada. Ahí se quitó las gafas de sol Martínez, a ver si puede ver mejor hacia el plato. Ya está lista el lanzamiento. Se fue la corredora para la segunda, para el tiro, y la metió al jardín central. Anota en carrera desde tercera base Lizarraga, y Barbosa llega hasta tercera con ese error de Yaneli Martínez. Un tiro muy malo. ¿Sí? Era de esperarse que el equipo de México
con Barbosa en base y le iba a poner a correr. Estas dos niñas del equipo mejor son demasiado veloces. Lanzamiento para Desiree, tiene conteo de una bola en su cuenta. Se prepara, suelta para home. Batazo de foul por primera base. Desiree tiene un swing que, o sea, su modo de batear es muy tranquilo y cuando saca el swing se ve como pasiva. Pero la fuerza con que le da la pelota sí no tiene nada de pasividad. Una bola, un strike. Ahora el conteo para Desiree Hernández. 5 carreras ha marcado México en esta entrada. Continúa a la ofensiva, aunque hay 2 outs. Lanzamiento le quitó mucho, bola. Y es la segunda. Tiene las manos muy rápidas. Siempre espera hasta el último instante para sacar las manos. Sí, señor. Desiree Hernández. Se prepara Claudia Martínez. Suelta para el plato. Buen picheo, pero se queda en la zona fuera del strike. Y le da boleto gratis a Desiree Hernández. Así ahora nuevamente por segunda vez llega Edith de Leija, que es la segunda base del equipo de México, que en su primer turno fue la que empezó con el desorden, conectando un imparable hacia el jardín central. 3 corredoras esperando remolque cuando Edith Leija, que abrió la entrada, viene ahora a batear nuevamente. Recibe el primer strike. Corre en primera Desiree Hernández. Está corriendo Ruelas en tercera. Lanzamiento, batazo por la intermedia. Fildea bien ahí la intermedista. Ella misma va a dar el out sin asistencia en segunda. Termina la entrada. Y la ofensiva de México consigue 5 carreras con 6 indiscutibles en esta entrada. Se quedaron 2 esperando remolque. Hay 2 completas. México derrota a Puerto Rico 5-0. Pausamos. Bueno, después de un inning donde México tuvo una muy buena producción, anotando 5 carreras, el equipo de Puerto Rico tiene una tercera oportunidad con la niña Gisela Vargas. No, Puerto Rico viene con Cristina Ramírez, que es la tercera base, que en su primer turno tuvo un ponche, Quique. Ramírez, Martínez y Cintrón. Se van a enfrentar aquí a Desiree Hernández. Primer lanzamiento, foul hacia atrás. Aprovechó México la pasada entrada, un error y 6 indiscutibles. Se también vino con todo a México, Kiki. 2 lanzamientos salvajes, un passball. Y marcaron en 5 ocasiones. Ahora Puerto Rico tiene que darse prisa para comenzar a descontar ese marcador. El lanzamiento abanica. Leve roce ahí de la bola con el bate y tiene cuenta de 0 bolas, 2 strikes. Es el equipo de Puerto Rico estaba un poquito complicado porque todavía no lo han podido conectar de hit a Desiree Hernández. Ahora ella con 5 carreras de ventaja se pueden pingar más. Preparada Desiree, lanzamiento para Ramírez. Strike, se lo cantan recta
en la parte afuera del plato y la elimina por la vía del ponche por segunda vez en el partido. Hay un out. Míralo ahí, rapidito. Excelente lanzamiento. Le decimos a ustedes que Desiree Hernández hizo un gran trabajo como lanzadora en esa primera etapa del torneo. Vamos a buscar nuevamente su estadística para dejarle saber. Paula ahí, lo primero que conecta Yaneli Martínez, que está como receptora del equipo de Puerto Rico. Desiree Hernández solamente lanzó 16 entradas. En esas 16 entradas ponchó a 27 y solamente permitió dos carreras limpias. Strike tirándole al segundo. Regaló solamente dos bases por bolas. Imagínese. Y su promedio de carreras limpias permitidas fue de 0.88. Muy buenos números. La verdad es que era quien tenía que abrir el partido de hoy. Una de las mejores del torneo, Desiree Hernández. Bola ahí en cambio de velocidad, buscando sorprender a la bateadora Yaneli Martínez. Ahí está con mucha calma y tranquilidad Desiree Hernández. Ya está preparada, pero pide tiempo. Yaneli Martínez se lo concede. Susan Stafford, árbitro principal de este encuentro. Se acomoda ahí. Vuelve también Desiree, lista para lanzar. Viene para el plato, bola. 2 y 2 la cuenta ahora para Yaneli Martínez. Yaneli Martínez en su primer turno de aparición hacia el plato se envasó con un error de la tercera base. Cambio de velocidad por tercera, la mofa ahí, la antesalista recupera, tira primera, pero no la puede recuperar a tiempo. En ese disparo falló ahí la antesalista mexicana Glenda Domínguez y permite que llegue a primera base por error de forma consecutiva Martínez, porque ella dos veces ha bateado por tercera y dos veces la ha permitido en pasar exactamente igual. Macy Cintrón ahora viene a la ofensiva por Puerto Rico. Primer lanzamiento con este elevado cortito al izquierdo. Viene rápido para el frente, sigue corriendo. Mete el guante casi al tocar el terreno y produce el out. Va el disparo tratando de sorprender en primera base a la corredora Martínez. Es malo, se va hacia atrás y llega hasta la intermedia. Luego de un tremendo esfuerzo ahí, Marian El Barbosa capturó la pelota para el segundo out. Pero cuando disparó a primera para tratar de sorprender, la cogió con la punta del guante a Martínez, sí señor. Y había doble jugada. Mire señor, estaba cerquita. Si el tiro es bueno, hay doble jugada. Cerquita ahí. Nos siguen deleitando estas chicas con esa defensiva. Bueno, Yaneli ha provocado errores de la tercera base y ahora el error de la guardabosque izquierdo. Bateando está Esperanza Coe en estos momentos. Tiene conteo de una bola sin strike. Coe cerró la entrada en jugada de selección cuando forzaron en segunda base allí a Martínez, que estaba en primera. Lanzamiento por tercera en alto. El rebote la recupera bien. Va el tiro a primera. Ahora sí, tranquilamente Alondra Domínguez realiza la jugada del 5 al 3, terminando la entrada para Puerto Rico con ninguna carrera, sin indiscutibles, hubo dos errores. Se quedó una corredora esperando remolque. Puerto Rico pierde contra México 5 por 0 en dos entradas y media. Pausamos.
parte baja del tercer inning. México sigue adelante 5-0 y tiene una nueva oportunidad ahora con la número 3 en su espalda, que es Romina Ruelas. Al bate viene ahora Giselle Vargas con un hit hacia el center field en su primera aparición. Sí, señor. Seguidamente Marlene Espinosa, que en su primer turno al bate se envasó por escogencia, y Romina Ruelas, que viene en la tercera oportunidad, que se envasó con infield hit. Primer lanzamiento duro por tercera, levanta bien en la tercera base, tiró a primera, arrastrado, levantó bien allí también Macy Sintro, y se va de 5-3 Gisela Vargas, primera out. Muy bien, Gisela Vargas. Estamos viendo la repetición. Buena agilidad para tomar la pelota. Cristina Ramírez a Macy Sintrón. Mira qué bonito. Muy bien esa jugada. Macy Sintrón. Definitivamente tremenda jugadora. Donde la ponga rinde. Con un lanzamiento nada más ya ha colgado un out Claudia Martínez, cuando batea ahora Espinosa por el equipo de México. Marlene Espinosa tiene jugada de selección y carrera anotada. Así es. En la parte baja del segundo. Lanzamiento, conecta por tercera, la pelota va a territorio foul. Una bola, dos strikes. Claudia Martínez está lanzando por Puerto Rico, entró en relevo en auxilio de Macy Sintrón en la entrada anterior. Solamente Macy colgó una entrada y dos tercios. Lanzamiento, batea una línea hacia el izquierdo, la pelota va a caer, se va entre el hueco, corta ya la jardinera central, viene el disparo al cuadro, pero no puede evitar que llegue hasta la intermedia con doblete en el batazo. Marlene Espinosa, México continúa conectándole muy bien a Puerto Rico. Así es, y ahora viene al bate Romina Ruelas, que en su primer turno se envasó por escogencia, pero también conectó la pelota. Así que todavía el equipo de México amenaza con una corredora en segunda base con tan solo un out en la pizarra. Strike le cantan el primero ahí, ya. Ruelas. Claudia Martínez con la responsabilidad de lanzar ahora para Borinquen. Strike, se fue con un lanzamiento en cambio que casi no llegó al plato. Tiene que empezar a hacer más combinaciones de lanzamientos. Tratar de lanzar algo diferente, porque las rectas las están conectando con facilidad. Se quedó alto ahora el envío de Martínez. Lanzamiento rápido. La cuenta, una bola, dos strike, corre en segunda Espinosa, Marlene Espinosa. Lanzamiento, foul hacia atrás. La está observando ahí la receptora de Puerto Rico, la bola de la malla. Y regresa al terreno de juego. Luego de este partido, entonces el choque Estados Unidos y Canadá. Ambos equipos finalizaron en primer lugar en sus respectivas secciones. Estará con nosotros el compañero Orlando Willy Palma. Duro el lanzamiento, trató ahí de sorprender la esquinita adentro y se quedó un poquitito dentro solamente. O sea que en el próximo partido entre Estados Unidos y Canadá, alguien pierde el invicto, ¿no? Uno de ellos. Lanzamiento, bola alta. Y yo sé cuál va a ser. ¿Tú crees? Sí. Yo lo pongo en duda, la verdad. Ah, no, yo sé quién pierde el invicto. ¿Sí? Sí. El que no gane. ¿Cierto o falso? Baila por el campo corto, falla la pelota ahí, la campo corto, la recupera y ya es tarde para buscar algún tipo de jugada. Hay que darle error a la campo corto de Puerto Rico, que ahora es Katiria García, porque intercambiaron Génesis y Katiria. Katiria está en el campo corto, así es que es el segundo error que comete Katiria en el partido. Se fue la corredora para tercera y la metió el bosque de la izquierda.
Gianelli viene para el plato, marca carrera y viene un tiro errático a tercera y aprovecha también para adelantar la corredora Espinosa. Wow. Vamos a ver ahí si se lastimó o no la corredora de tercera base. No, está bien. Parecía que se había lastimado. Wow, pero el tiro estuvo demasiado mal. Sí, malísimo ese disparo. La cuenta es de una bola sin strike para Domínguez. Por tercera, a primera y se produce el out. No se puede mover la corredora de México. Ruelles. ¿Está viendo la repetición? Mira hacia la corredora para que no se mueva, no avance. Y hace un tiro duro y efectivo hacia la primera base. Ya es el segundo out que saca el equipo de Puerto Rico. Ahora mañana la ofensiva. Primer lanzamiento para Treviño. Y es bola mala. Treviño tiene sencillo y carrera anotada en la entrada anterior. Hay dos out. Una marcada por México aquí en la parte final del tercero. Aumenta su ventaja sobre Puerto Rico. 6-3. Pegado el lanzamiento. Segunda pelota mala. Corre en tercera base por México. Romina Ruelas. Lanza Martínez. Batazo de foul por la zona izquierda. Un souvenir más para allá el camión de la producción. La cuenta es de 2-1. Dos out. Una marcada por México. Y continúa con su amenaza en... Tiene corredor en tercera. ¡Duro! Por tercera base con mucha fuerza ese batazo. No pudo manejarlo. Adelante esa lista de Puerto Rico. Ramírez, la bola se va de hit al izquierdo. Trae otra carrera más para el plato del equipo de México. En las piernas de Romina Ruelas. Impulsada por indiscutible... de Yanina Treviño, que en la tarde de hoy ya tiene 2 imparables hacia el mismo lado, hacia el jardín izquierdo. Y ahora ahí aquí una conversación con parecer hay un cambio. Sí, hay movimiento ahí en el dogado del equipo de Puerto Rico. Ahí viene una jugadora desde el dogado, sale Claudia Martínez, la número 14 ahora de Puerto Rico, que lo es Brianna Roberts. Así es. Viene a lanzar Brianna Roberts. Charlie León está ahí dando el cambio. Roberts se convierte en la tercera lanzadora que utiliza el equipo de Puerto Rico, tratando de poder detener la artillería mexicana, que en 2 entradas y 2/3 ya tienen 7 carreras anotadas, han conectado 8 indiscutibles, han sido ayudadas por una pobre defensa. 3 errores. De Puerto Rico hasta el momento con 3 errores. Que la verdad es que se han visto un poco desesperadas hacer las jugadas, unos tiros, el último tiro que estábamos viendo en la tercera base. Ahí está el equipo de Estados Unidos, Mandy. Ya están ahí tempranito. Sí, señor. Deben estar haciendo ya los precalentamientos o mirando a ver cómo se desarrolla los otros, la ofensiva de los otros equipos. Indiscutiblemente tiene que empezar a analizar desde ahora cuáles son los bateos por los posibles encuentros que vayan a tener desde mañana hasta la final. No se sabe con quién va a ser la final, pero lo que sí sabemos es que Estados Unidos y Canadá, alguno de los dos iba a llegar. Y hoy vamos a ver, la verdad es que el partido de hoy sí es una final adelantada. Ahí están las muchachas de Puerto Rico observando cómo Brianna Roberts está calentando. Voy a aprovechar para enviarle un saludo al dirigente del equipo nacional adulto femenino de Puerto Rico, el amigo Edwin Mercado, también allá profesor en la escuela especializada para béisbol y softball en Gurabo.
pueblo de Puerto Rico. Edwin Mercado en la Puerto Rico Baseball Academy High School, que ayer estuvieron viendo el partido junto a un grupo de estudiantes. El equipo de Puerto Rico tiene ahí a Yanelia, Cristina, Vanelia, Kindra y Génesis y Yeres Millán. Todas son jugadoras que estudian allí con Edwin Mercado. Son alumnas de Edwin. Él es el coordinador del programa de softball de la Puerto Rico Baseball High School Academy en Gurabo. Saludos para él y para todo su grupo que está pendiente a este partido. Primera pelota mala, lo que recibe ahí de inmediato la bateadora Lizarraga, y ahora recibe un pelotazo. Ah, bueno, pero también golpea. Así es que no solamente hay descontrol para las bases por bola y los lanzamientos salvajes, sino que ahí Roberts le dio con la pelota a la bateadora Brianna Roberts. Aparte de los errores que han cometido. Rápido, alto el primer lanzamiento malo para Mariángel Barbosa, que tiene en el partido línea a la intermedia en su primera oportunidad. Recibió boleto gratis. Así es. En su segundo turno. Se fue al robo de la intermedia y con el tiro malo de la receptora se metió hasta la tercera base. Lanzamiento, bola, segunda pelota mala para ella. México ha estado muy alegre en su ofensiva en esta tarde y ya mismo noche, porque está cayendo rápidamente de hoy. Hay tiempo pedido ahí, se lo concede Susan Stafford, árbitro principal de este encuentro. Ahí conecta, batazo de foul. La cuenta es de dos bolas, un strike, dos out. Corriendo en la intermedia por el equipo de México, Yolanda Treviño. Córrense en primera, Lizárraga, Michelle Lizárraga. Y ha marcado dos hasta el momento. Lanzamiento, foul en swing grande. Un swing grande. Estas niñas pueden tener de pronto una contextura delgada, un poco bajita, pero esa alma que tienen de ganar y de jugar, sí, es muy grande. La cuenta nivelada en dos bolas, dos strikes, dos outs, dos corredoras acomodadas en los sacos. Lanzamiento de Roberts. Hay una línea entre primera y segunda. La bola va a estar al bosque de la derecha. Estaba jugando bien cargada hacia el central. La bola al bosque derecha marca en carrera. El equipo de México viene para el plato. Otra carrera más. El tiro es malísimo. Y adelanta hasta tercera base en ese batazo Barbosa. Así es que hay sencillo que trae a Treviño hasta home. También marcó la carrera. Nada más y nada menos, Michelle Lizárraga, que parece es una gacela. Sí, corrió muchísimo y se movió Barbosa hasta tercera con error en el tiro de la guardabosque derecha de Puerto Rico. ¿Qué me dices, Mandy? No, la verdad es que el equipo de México hoy está muy enchufado. Ha conectado buenos batazos y además de eso muy oportunos, productivos. Ya van 9 carreras. Hay un cambio ahora va de la tercera, con México. Sí. Viene al bate la número 31. Y estaba, Angelina Franco. Sí, pero va a venir por Vizcarra. Sí. No por Desiree. Así es. Así que vamos a poner aquí Angelina Franco. Angelina Franco. Viene a batear ahora. En ese tercer turno que lo estaba ocupando originalmente Vizcarra, pero Hernández, como jugadora flex en el décimo turno, había consumido ya esas primeras dos oportunidades. Ya se tomó el cambio. Puerto Rico ha jugado erráticamente a la defensiva. Sí. Eso le está costando.
bastante hasta el momento en el partido. Ahí está nuevamente Brianna Roberts, se va a reanudar el encuentro. Corredora en tercera base, que es Barbosa. Y a la ofensiva está Franco, Angelina Franco, bateadora emergente en esta parte final del tercero. Ya suelta para Juan Franco, batea un elevado en el cuadro interior, la pide ahí, la campo corto, García, y captura la pelota para el tercer out. Finalmente cae el telón aquí en la parte baja del tercero. Cuatro más marca el equipo de México, domina ahora a Puerto Rico en tres completas, 9-0. Parte alta del cuarto inning, 9-0, México le gana de una manera muy cómoda al equipo de Puerto Rico, el cual se dispone ahora a consumir nuevamente turnos. Aquí la número 33, que es la que aparece en la caja de bateo, Yerismilian Torres, viene a batear a consumir su primer turno de la tarde, Quique. Torres entró a defender el bosque de la izquierda cuando se lastimó en una jugada corriendo hacia el plato para tratar de marcar carrera a Montalvo. Y desde ese momento Puerto Rico no ha vuelto ni siquiera a ponerse cerca de anotar una carrera. Primer lanzamiento para ella en esta parte alta de la cuarta entrada, donde Puerto Rico necesita marcar, porque se arriesga a que México marque en la entrada próxima. Una bola sin strike, lanzamiento alto, y tiene el partido 9-0 México, con, sí. 10 carreras en 4 entradas, 10 de ventaja o más, estaría dando por finalizado el partido. Lanzamiento, ese sí, primer strike para Yerismilian Torres, será seguida por Katiria García y Genesis Miranda, si alguien se envasa, Vanelli Muñoz. Lanzamiento de Hernández, bola bajita, y es la tercera. Vamos a ver si Puerto Rico puede aprovechar ese inusual descontrol, sí, de Hernández, que estuvo mucho tiempo sentado. Así es. Y no le dieron el turno en la entrada anterior para batear, así que puede ser que se afecte en algo. Vamos a ver si es así. Lanzamiento, strike en la esquina. La cuenta del máximo, 3-2, abriendo por Puerto Rico Yerismilian Torres. Lanzamiento en 3-2. Bajito, hizo ahí amague de hacerle swing a la pelota. Le preguntan al árbitro de primera y no dice que no. Ahí vamos a mirar. Bueno, esa no se logra apreciar mucho.
Ahí sí. Vamos a ver. Un poquitico, pero sí creo que a tiempo, sí señor. Bueno, y Puerto Rico ahora tiene ya a una niña en primera base y la posibilidad de incrementar aquí el score. Katiria García, que se eliminó en elevado a la intermedia en su primera oportunidad, está ahora en el plato. Bola bajita y afuera, lo primero que recibe. Una de esas raras bases por bolas que ha otorgado en este torneo. Desiree Hernández es la segunda que otorga en este partido, ambas en ese mismo turno. La primera vez a Montalvo y ahora a Torres. Sí, pase por bolas que se han envasado ellas, sí, le han podido todavía concretar un imparable, Kiki. Y solamente dos boletos gratis fue lo que ella otorgó en 16 entradas durante la primera parte del torneo, así que ya igualó esa marca. Sí, tiene muy buen control. La cuenta es de una bola, un strike en Katiria García. Encuentra corredora en primera sin out. Lanzamiento para ella. Otro foul hacia atrás. A mí me huele que este turno de pronto pueda salir el primer hit de Puerto Rico. Esta niña García está haciendo unos cines muy agresivos, unos lanzamientos muy buenos. Y ya que lo mencionas, Puerto Rico no solamente no ha podido marcar carreras en sus primeras tres oportunidades ofensivas, tampoco ha conectado de indiscutible. Ahí va por el campo corto, en el atrás, la fildea bien, va el tiro a segunda y lograron allí el out forzado en la intermedia del 6-3, eliminando a Yeresmilian Torres. Se queda entonces en primera en jugada de selección Katiria García. Así es, y ahora viene Génesis Miranda, naciones todo el equipo de Puerto Rico, que en su primera ocasión le dieron un boleto gratis, Kike. Fíjate cómo son las cosas. Probablemente, si no hubiese habido corredora en primera, ese batazo hubiese llegado. Se hubiese convertido en infield hit. Sí, se envasa, sí, señor. Génesis Miranda en su primer turno también recibió boleto gratis. Así que van tres bases por bolas ya. Lo que ha otorgado la lanzadora mexicana, el tiro a primera, tratando de sorprender ahí a Torres, pero llegó a tiempo, se deslizó por debajo del tiro. Sí, intentó fue irse hacia segunda base, se abrió bastante, pero regresó rápido. Casi la sacan. Casi. Un strike la cuenta en Miranda, lanzamiento, strike a swing grande. La cuenta ahora difícil para esa que está en sus pantallas. Génesis Hernández, 0 bolas, 2 strikes. No las ha tenido consigo todas el equipo de Puerto Rico. Yo creo que no ha tenido ninguna a su favor en este juego, porque cuando teníamos corredora en tercera con un solo out, la jovencita no pudo marcar, lamentablemente lastimándose en ese intento de anotar corriendo desde la tercera base hacia el home. Una bola, 2 strikes. Lanzamiento, strike, tirándole el tiro a primera, quieta allí en primera base, regresó de cabeza García. Ese ponche de Miranda significa el segundo out de la entrada. Así es, y el equipo de Puerto Rico, que tampoco ha tenido muchas niñas en circulación, a pesar de que México ha tenido dos errores, que han sido los dos errores de la tercera base, no ha contado con suerte tampoco ni con esos errores para poder concretar la primera carrera. Sin hit es imposible. 5 se ha llevado por la vía del ponche ya Hernández. 5 boricuas se han ido por la vía del ponche. Ahora a la ofensiva se presenta una bateadora emergente, ¿no? 51 al parecer es Coraly Santiago. Coraly Santiago. Viene a batear ahora en sustitución de Vanelli Muñoz. Coraly Santiago. Vanelli Muñoz, que en su primer turno al bate se ponchó. Y Carlos León ya empieza a mover ahí las fichas, a ver si pueden salir los imparables de allá dentro del dugout.
Primer lanzamiento para ella, se cuadró para tocar, la dejó pasar, le cantaron el primer strike a Coralis Santiago, que sale del banco para tratar de conectar. Bateó solamente para 100 en la ronda regular, un indiscutible en 10 turnos. Recibió 3 bolazos, pero también se ponchó 3 veces. Coralis Santiago. La cuenta de una bola, un strike. Parte alta del cuarto, está en la mitad del juego. Puerto Rico perdiendo 9-0, tiene corredora en primera. Y Santiago a la ofensiva, lanzamiento para ella, strike tirándole. Un lanzamiento bastante, un poquito alto. Ese racing está nasty. Sí, está nasty. Está en las manos demasiado rápida. Yo no sé por qué se ponen a hacer esa seña de toque cuando los lanzamientos son muy rápidos. Está cuadrada para tocar, obviamente sabemos que no lo va a hacer. Viene el lanzamiento, conecta por la lanzadora, fildea Hernández, rapidito, cómodamente, 2 pasitos hacia primera, pasa la pelota y se elimina Santiago del 1 al 3 para el tercer out. Nuevamente México deja sin anotaciones a Puerto Rico. Ahora se han jugado 3 entradas y medias. México 9, Puerto Rico 0. Pausamos. Edith Leija, que es la segunda base del equipo de México, es la que tiene una nueva oportunidad en su tercera ocasión en esta tarde. Aunque al parecer creo que hay un cambio aquí de bateadora. Sí, señor. Le van a dar la oportunidad a Pamela Rosas de que consuma su primera intervención aquí, primer turno en este partido contra Puerto Rico, que lo está ganando de una manera fácil, 9-0 en la parte baja del cuarto inning. El equipo de México anotar una carrera más, se decretaría nocao, Quique. Eso es así. Estamos en la cuarta entrada. La ventaja debe ser de 10 o más carreras por parte del equipo local. Y el partido está 9-0. Ahí están haciendo algunos cambios la coach y el dirigente, el otro coach del equipo de México. Y se los van a anunciar a Susan Stratford. Vamos a ver primeramente quién está ahí en el cajón de bateo. En la zona de espera por el equipo de México. Está Espinosa, que no hay problema. Es la que viene luego. Leslie Valdés, la número 18. 18 es la que está ahora ahí esperando. Así que ese sería el otro cambio. Sí. Leslie Valdés. Por Espinosa. Mientras se reanuda el partido acá
en el momento en que el árbitro principal ya regresa de darle los cambios que se los informó allá al área de los anotadores, que ustedes la ven ahí detrás del home plate. Sí. Ahí están los anotadores de toda esta serie. También está el compilador oficial, Rafael Bañez. Se va a reanudar el encuentro con la ofensiva de Pamela Rosas. Está en el turno por Deleija. Lanzamiento con esta foul hacia atrás. Una bola, un strike, la cuenta en Pamela Rosas. En el círculo de espera está Leslie Valdés. Así es, Edith Deleija, que es la segunda base del equipo de México. En su primera oportunidad tuvo un imparable hacia el jardín central y después tuvo un rolling hacia la segunda. Un pilar del equipo de México, pero le están dando ahí chance. Lanzamiento para Rosas al campo corto, adelanta García, tira primera, se le cayó la bola a la inicialista Macy Cintrón, pero me parece que no iba a poder hacer sí. Out si la retenía. Vamos a ver la anotación oficial, ahí está la repetición una vez más. Lento ese batazo hacia el campo corto, metió el brazo, pero ya era tarde. Había llegado. Sí, había llegado. Vamos a ver. Bueno, estaba cerrada la jugada, pero el árbitro le concedió que iba a llegar, por eso ya estaba cantando safe, y le acaban de otorgar sencillo en el batazo a Leslie Valdés. Ya son 10 lo que tiene el equipo de México a estas alturas, la parte baja del cuarto inning. Así es que abre bien el equipo de México con este indiscutible de Pamela Rosas, que es la que está corriendo en primera. Pamela Rosas, cuando ahora se presenta Leslie Valdés en sustitución de Gisela Vargas. Que Gisela Vargas también se había ido de 2-1 con un imparable hacia el jardín central y un rolling hacia la tercera base. Preparada Roberts, lanzamiento para ella. Un poquito alta. La dejó pasar, primera pelota mala. Vamos a ver si hay más cambios por México. Ahí parece otra jugadora más en el círculo de espera. Sí. Preparada Roberts, suelta para un batazo de foul hacia atrás. Al parecer es Azul Flores con la número 21, quien está en la caja de espera del equipo de México, que vendría a batear por Marlene Espinosa en dado caso. Azul Flores. Así es que dándole oportunidad a todas sus jugadoras. La dirección del equipo mexicano, foul hacia atrás, la cuenta en una bola y dos strikes ahora para Leslie Valdés, sustituyendo a Gisela Vargas, que se fue de 2-0 en el partido. 9 carreras por 0 domina México a Puerto Rico. Hay un batazo elevado al central, bien alto y es cortito. Corre mucho hacia el frente la jardinera central boricua y captura la pelota. Esa es la número 49 de Puerto Rico. Alta, el tiro a primera. Se desliza ahí por debajo del guante de Macy Cintrón, Pamela Rosas. Llega por aquí ya nuestro amigo Orlando Willy Palma, que estará compartiendo labores con este servidor en el próximo partido, Estados Unidos y Canadá. Se prepara, lanza Robert, batazo elevado al bosque de la izquierda, ahí luce cómodamente debajo de la pelota y captura la misma para el out. Bueno, y al parecer el equipo de Puerto Rico está evitando que el partido culmine a estas alturas de los cines. Ahí está anunciando manager del equipo de México, Nancy Prieto, el nuevo cambio. Es la bateadora emergente, efectivamente, Carolina Zamudio, que entra por Romina Ruelas, la cual en su actuación de hoy se envasó por un infield hit y un error del señor Stop. Thank you.
Va a continuar la acción ahora con Zamudio en la caja de bateo. Se prepara Roberts, que va a enfrentarle al lanzamiento. Strike, se lo canta. Puerto Rico tiene ahora en el jardín izquierdo a Yaneli Martínez por Vanelli Muñoz. Está lista de lanzamiento, strike, tirándole al segundo. La cuenta es de 0 bolas, 2 strike. Cuando hay 2 out en la parte final del cuarto episodio, México tiene corredora en primera que se ha mantenido ahí, Paola Rosas, desde que comenzó la entrada con indiscutible. Alto el lanzamiento, primera pelota mala para ella. Así es, aunque ahí hemos visto también jugar después de 2 outs que han impulsado las carreras. Quizás también exista la oportunidad de que con un sendo batazos puedan anotar la carrera del equipo de México. Lanzamiento con esta foul ahí hacia atrás. Coralí Santiago está recibiendo por Puerto Rico. Así es, lo importante es que todas tengan participación. Por eso fue que Nancy Prieto, que es la manager del equipo de México, decide hacer este tipo de cambio para que todas tengan participación. Lanzamiento, batazo de foul nuevamente. Ya Puerto Rico, la única que todavía no ha visto acción es Yairian León, la número 7. Por lo menos no la veo en el terreno de juego. Pero ya los rosters de ambos equipos básicamente han cumplido con toda su jugadora dándole participación. Lanzamiento alto, la cuenta es de 2 bolas y 2 strikes. Brianna Roberts está en sus pantallas, viene a ser la tercera lanzadora que utiliza el equipo de Puerto Rico. Comenzó Macy Cintrón, que está perdiendo el juego. Fue relevada por Claudia Martínez, a su vez por Brianna Roberts, que continuó lanzando. Se va la corredora para segunda, va el tiro segunda y la ponen a y ese tiro fue sentada sí. En rodillas. Excelente allí, muy buena, muy fuerte. Mira la repetición, mírela ahí, de rodilla. El tiro a segunda, un rebote perfecto y le dan el out allá a la corredora. Al estilo coach y Benito Santiago, que fue el primero que implementó eso. Cierra la parte final del cuarto inning sin carreras para el equipo de México. Una corredora esperando remolque, 4 completas. México 9, Puerto Rico 0. Pausamos. Parte alta del quinto inning y Puerto Rico también está moviendo sus fichas a la ofensiva y ahí le están cumpliendo sus deseos, Quique. La única jugadora del equipo de Puerto Rico, Yairian León, que no tenía participación en el partido de hoy, le están dando la oportunidad Polinesi Rivera. Batea hacia la izquierda de la campo corto, el primer lanzamiento de Hernández, recibe bien allá, la campo corto pasa a primera, se realiza del 6 a 3 el primero. El primer lanzamiento que están haciendo, no entiendo por qué tienen que irse enseguida haciéndole swing, esperar que desarrolle un poquito, de pronto quien quita
se descontrole ahí Desiree Hernández y le puedan hacer daño. Cristina Ramírez viene ahora a la ofensiva por Puerto Rico. Ramírez se ha ido en blanco en dos turnos, ambos por la vía del ponche. Strike tirándole al primero y algo está tirándole Hernández, que no ha podido machucar la pelota ni siquiera de fuera. ¿Será que se le desaparece antes de llegar? Algo pasa ahí entre Cristina Ramírez y Desiree Hernández. Suelta ahora para el plato su segundo picheo. Batazo ahora bien elevado al izquierdo, va atrás, sigue corriendo atrás, atrás, atrás. Y allá casi frente a la verja, en buena carrera de la guardabosque izquierda, María Ángeli Barbosa se lleva la pelota segundo. Que muestran buenos gestos técnicos, la verdad. A la defensiva del equipo de México también se ha desenvuelto muy bien. Le partió excelente y la cogió sin ningún contratiempo. Yaneli Martínez viene ahora a batear, comenzó defendiendo la receptoría, ahora está jugando el bosque de la izquierda para Puerto Rico. Nuevamente Desiree Hernández, el lanzamiento strike tirándole, luce tranquila, relajada y concentrada. Desiree Hernández, sí señor. Imagínate, ganando 9-0. Nuestro equipo le está haciendo las cosas bien, está respondiendo, ya también se tranquiliza, hace su trabajo. Strike tirándole al segundo ahí. Martínez, que en el encuentro se envasó por error de la tercera base en la primera entrada. Y nuevamente por error del antesalista en la tercera. Strike tirándole, se fue ahora por la vía del ponche Martínez. Para el tercera, continúa el dominio de Hernández sobre las bateadoras de Puerto Rico. 1-2-3-0 todo en la parte alta del quinto. 9 para México, 0 para Puerto Rico. Pausamos, regresamos. Bueno, regresamos aquí al estadio Edgardo Schemel. Vemos al equipo de México en el terreno celebrando. Se aplica la regla de knockout, ya que a la altura de la quinta entrada, Puerto Rico tenía que marcar mínimo 3 carreras para mantenerse en juego, ya que está perdiendo por 9. La ventaja es de 7 o más. Así es que se aplica la regla del knockout. Pierde el equipo de Puerto Rico ante México 9-0. No pueden conectarle limpiamente a Desiree Hernández, que realizó una labor espectacular en el encuentro. Mandy. Así es, la verdad es que el equipo de México fue muy contundente hoy desde un comienzo, conectando de buenos batazos, y desafortunadamente hoy los lanzamientos de Macy Cintrón no pudo contrarrestar esa ofensiva. Y aparte, cometió unos errores que se pueden decir que también mentales, porque hicieron unos lanzamientos que no debían hacerlos en esos momentos. Y el equipo de Puerto Rico indudablemente fue intachable. Bueno, ponchó a 6 de Cire Hernández. No permitió indiscutibles. Y Puerto Rico le marcó 4 errores también a sus lanzadoras, que ayudaron a que México marcara las 9 carreras con 10 indiscutibles, 2 errores. Se anota México la victoria, tiene récord ahora de 2 victorias y 1 derrota en esta parte intermedia del torneo, como lo es la Super Ronda. Puerto Rico cae con 1 victoria y 2 derrotas. Vamos en breve al partido Canadá y Estados Unidos. Estará con nosotros también el compañero Orlando Palma. Vamos a una breve pausa, regresamos.